Fashionistas, ¿cómo están? Yo soy Lina Meneses y estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes. El día de hoy les traigo un Fashion DIY. Hoy vamos a hacer tres prendas de una simple y sencilla blusa convencional que yo sé que todas tenemos en nuestro armario. Lo mejor de todo es que no la vamos a dañar, no la vamos a coser, ni aplicarle pegamento ni nada de estas cosas que van a dañar la prenda. Simplemente vamos a utilizar nuestras manitos y una técnica muy conocida como son los nudos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para este simple DIY necesitaremos una blusa de estas, que es muy básica, que todas tenemos en nuestro armario, preferiblemente que sea de algodón licrado para que no se nos vaya a dañar a la hora de hacer las otras prendas. Vamos a comenzar primero con la falda tubo. Vamos a hacer una X en la parte de adelante y llevamos las mangas hacia atrás, hacemos un pequeño nudo y los lados los metemos a los costados. Podemos hacer acá un nudito, un moñito de medio lado, se ve súper bonito también, pero a mí me gusta más cómo se ve de esta manera, arrugándole un poquito y haciendo un pequeño dobladillo hacia adentro. Ahora simplemente le agregamos una correa para que se vea súper chic y listo. Estamos listas para combinar esta hermosa falda con cualquier atuendo, se ve súper súper bonita y lo mejor de todo es que nadie se imagina que es una blusa. Ahora vamos a hacer un nuevo diseño con la misma blusa que utilizamos anteriormente. Tomamos una manga y la llevamos hacia la parte de atrás, así cruzada, y tomamos la manga que nos sobró y la vamos a envolver en la parte de adelante como si fuera un cinturón hasta que las dos coincidan y las vamos a atar con un ganchito de nodriza, pero sin que se vea. Y listo, tenemos un nuevo diseño utilizando la misma blusa. Lo pueden combinar con jeans, con leggings, con shorts, con lo que ustedes quieran. Todo es cuestión de creatividad. Vamos con nuestro último diseño utilizando la misma blusa. Tomamos las mangas y las vamos a pasar en X por la parte de atrás y vamos a colocar una encima de la otra en la parte de adelante como si fuera un cinturón. A los costados vamos a atar una manga a la otra con la pretina que hicimos de cinturón y nos ayudamos con unos ganchitos y listo. Tenemos una linda blusa straple que podemos combinar con infinidad de chaquetas, abrigos, con lo que ustedes quieran. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si ponen este DIY en práctica, me envían sus fotos. ¡Chao! ¡Las quiero mucho! ¡Muah!